Mañana 13, el jueves 14 y el viernes 15 estamos con un paro de 72 horas, paro del 72 horas al que arribamos en virtud del ofrecimiento salarial que hizo el gobierno después de tanto insistir. La semana pasada nos hizo un ofrecimiento del 25% en dos cuotas, una a pagar en el mes de mayo y otra a pagar en el mes de octubre. En virtud de esto... Este, la federación resolvió la continuidad del plan de lucha y la convocatoria de un congreso para el día 15 a evaluar si esta semana tenemos un ofrecimiento, cuál va a ser la continuidad a partir de ese nuevo ofrecimiento.